grande, se sube a todos lados. Ay, ahorita está intentando acomodarse. ¿Qué tal, amigos amantes de las iguanas? Sobre todo de Marcelo. Pues miren, no había hecho una actualización de Marcelo ni de Thor. Pues, ¿qué creen? Que el día de hoy pues pasa algo que sí, de repente pues sí, me llega a preocupar un poco, ¿por qué no? Marcelo en esta época, en los meses de frío, desde octubre, noviembre, empieza a cambiar su conducta. Con esa conducta empieza a cambiar su color, empieza a cambiar su forma de del día a día aquí en el jardín. Pues ustedes lo saben, para los que son fans, para los que conocen bien a Marcelo, lo siguen, lo quieren ahí en las redes, quienes conocen su historia, Marcelo fue una iguana, sí, una iguana verde. Muchos creen que es otra especie por el tamañito que tiene nuestro pequeñuelo. ¿Creen que Marcelo pudiera ser otra especie? Pues no, definitivamente no. Esas iguanas verdes que ustedes ven ahí en los mercados, que ven en Michuca, que ven en los acuarios, llega a ponerse así. Esto es una iguana iguana. Esta es la especie iguana iguana. Hay varias especies de iguana verde, dependiendo de... dependiendo de la zona. Incluso hay unas zonas, hay unas iguanas asiáticas que también son unas iguanas bastante grandes. Marcelo ya pesa demasiado. Y esto que está haciendo, el intentar acomodarse o bajar, se vuelve un poquito complicado. Incluso me ha llegado a romper algunas playeras. Y bueno, miren, voy a cambiar cámara para que vean cómo está el color en este momento de Marcelito. Chequen, Marcelo, ya les decía, en esta época del año, las iguanas verdes adultas, sobre todo los machos dominantes, como pues en este caso sería el bonito Marcelo, entran en una época como de celo, en el que el macho más grande y más fuerte busca zonas altas. Ahorita no lo grabé, pero vengo de allá. Marcelo le gusta mucho esta zona. Algo que he leído, pues es que los machos adultos y los machos grandes y poderosos buscan una zona alta. A veces se ha llegado a subir en la zona de acá, pero realmente donde más le gusta, por ejemplo, el día de ayer estaba aquí arriba de esta casita, se veía espectacular, pero donde más le gusta es arriba de esta barda. Me preocupa porque pues en algún momento pudiera llegarse a saltar la barda, y con eso pues imagínense arriesgarse a perder al buen Marcelo. Pues definitivamente no es una opción en esta época. Definitivamente tampoco es una opción hacerle una jaula. La verdad es que Marcelo es una iguana, les repito, para quienes no saben la historia, Marcelo es una iguana que se compró en Petco, en una tienda para mascotas. Nuestro buen amigo Liam fue quien lo vio crecer durante sus primeros 6 a 7 años aproximadamente. Y él me platicaba, Marcelo fue una iguana que creció en el hombro de este chico, que iba con él a la escuela. Él acostumbraba a ir ahí a un parque cerca de su casa, incluso socializar con algunos perros, gatos, algunos chicos de la colonia. Y Marcelo siempre lo acompañaba. De verdad es que Marcelo fue una de estas iguanas que tuvo una vida, creo que yo, bonita. Pero una iguana que socializó con otras especies, una iguana que desde pequeña, bueno, no la podemos llamar socializador, más que nada tuvo contacto y una cercanía estrecha. No sé, la palabra socializar probablemente no sea la mejor, pero diremos así, socializar en el contexto y en el modo de decir que Marcelo tuvo contacto con humanos, que tuvo contacto con diferentes personas, que tuvo contacto con diferentes animales en el trayecto de su vida. Llega el momento en el que Liam pues decide que no podía seguir teniéndolo, porque Marcelo ya fue una iguana pues sí, grande, dominante, y tenía la costumbre de subir a un árbol frente a la casa de Liam. Liam decía, pues vive dentro de mi casa, duerme conmigo, en ocasiones me baño con él. Miren, le está llamando la atención
La piedra de Tezontle. Bien, ustedes saben que a mí me gusta colgarme cualquier cosa. En este caso es una Tezontle, tallada como en forma de peyote. No sé, Marcelo le llamó la atención. Creo que tiene un poco de hambre. Ahorita le vamos a dar de comer. Pero mientras yo les platico esto, ustedes estarán de acuerdo que Marcelo es una gran iguana. Vamos a mover esto de aquí. Una gran iguana, pero es una iguana que tolera el manejo de una forma espectacular. La gente que conoce a Marcelo y que también tiene iguanas, se me acercan y me preguntan: oye, ¿cómo hiciste para que Marcelo sea la iguana que tolera esto, no? Un contacto tan cercano no es recomendado para todas las personas. Yo conozco a Marcelo desde hace más de 2 años que Liam nos lo donó. En esta época del año, repito, se deja llevar por las hormonas, y las hormonas se lo dicen a él: ¿sabes qué? Busca una hembra, súbete a lo alto. El año pasado, incluso David Azad vino con su hembra, tuvieron ahí una cópula, se aparearon, pero no pasó nada, aparentemente no hubo una fecundación, o probablemente el tiempo no fue el suficiente, pero no nacieron iguanitas. Algunas personas se me han acercado y me han dicho, oye, yo tengo una hembra, o podemos intentar con mi hembra, pero ¿qué creen? Que a mí me encantaría que realmente, si yo llegara a tener otra iguana, fuera como Marcelo. A Marcelo lo tuve un tiempo, de hecho, desde aquí se lleva toda esta parte de aquí, miren, todo este cuadro lo hice jaula. Todo este cuadro lo hice jaula, una jaula como de 1.80 por 1.50 por 2 metros y medio de alto. Y Marcelo no está acostumbrado a vivir en jaula, no está acostumbrado a vivir dentro de un encierro. Tiene hambre. Ahorita le vamos a dar de comer para que también lo vean comer. También es un regocijo. Y bueno, a mí me preocupa, en esta época del año, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es dejarlo afuera, vigilar constantemente, avisar a las personas que viven del lado de allá que pues Marcelo vive aquí, que Marcelo puede llegar a subirse a la barda, que si lo llegan a ver nos avisen. En 2 ocasiones nos avisaron que Marcelo estaba de ese lado. Una vez sí bajó la barda y pues afortunadamente saben que Marcelo es un animal con el que, pues, al que no hay que temer, con el que se puede convivir, el que no va a hacer ningún daño. Y ahorita le digo a Nancy: oye, vamos a ver, échale un ojo a Marcelo. Marcelo tiene sus zonas favoritas del jardín. Al lado del estanque es una de sus zonas predilectas. Pero en esta época del año, algo deben de sentir, algo deben de percibir, que ellos simplemente tienen esa necesidad de buscar, de llevar. Entonces lo que hago pues es vigilancia segura. Si salgo muy rápido, o si salgo de plano, pues lo meto. Pero eso de amarrarlo, no, eso de enjaularlo tampoco, no me ha funcionado. Y bueno, ¿cuál es la recomendación para tener una iguana así como Marcelo? Que permita esa cercanía, que permita pues ese contacto, porque es un muchachón, vean, al cual pues incluso la gente que viene lo abraza, le da besos, se toma foto con él. Es definitivamente un animal impresionante. Yo les puedo decir que es un animal que trae una satisfacción increíble, pero para lograr esto no lo hice yo. Yo no fui el que logró que Marcelo pudiera tener este contacto, pudiera subírmelo al hombro, pudiera cargarlo, pudiera tenerlo suelto todos los días. Quien logró esto fue nuestro amigo Liam. Nuevamente en este video le vuelvo a agradecer a Liam por el gran regalo. Creo que una iguana con estas características es un regalo que no tiene nombre. El precio que pueden llegar a tener estos ejemplares no nos habla para nada de la gratificación y del precio que nosotros como humanos ya le damos al tener esta convivencia con un animal tan hermoso, el precioso Marcelo. Esto que hago de darle beso, mucho cuidado, hay iguanas que pueden llegar a morder. A pesar de que han sido mascotas y nunca lo han hecho, una mordida de iguana, les iba a decir, les voy a poner unas fotos aquí, pero no, YouTube va a censurar el video, lo censura o lo cancela si es que hay imágenes muy explícitas en donde se vea sangre o cosas así. Entonces pues no vamos a subir fotos, pero imagínense que la mandíbula de este animal puede ser realmente poderosa, realmente potente, y esto es peligroso. Entonces eso, por ejemplo, de darles un beso en el hocico,
sobre todo en época de reproducción. Por ejemplo, mi amigo Eder me decía que él tuvo una iguana que casualmente también se llamaba Marcelo, que él confiaba bastante en esa iguana. Miren, vean esto, se lo acaba de quitar. Esto es pues la muda de piel de una de los picos que tiene, de estas formaciones que tienen en la espalda. Y vean cómo sale, es como un cucurucho. Vean qué bonito. Entonces, pues bueno, lo que se necesita es ser cuidadosos y nunca confiarse, porque la mordedura de una iguana de este tamaño pues puede llegar a ser bastante peligrosa, bastante dolorosa, y dejen del dolor, puede llegar a lesionar músculos, tendones y ligamentos. Entonces no se tomen a la ligera la adquisición de una iguana verde. Vean, anda de curioso. Lo que me puedo dar cuenta es que Marcelo ya tiene bastante hambre. Entonces miren, mientras les cuento esto, vamos a ver a Marcelo comer, porque a esta hora del día en que ya calentó, en que ya se subió a lugares altos, y cuando hace eso de la... Ellos tienen como que esta costumbre de probar las cosas. Si él la prueba, la toca con su lengua y se da cuenta que es algo pues comestible, se lo va a champar, se lo va a comer. Vean, y ahorita incluso se acerca al celular, ya lo probó, ya le tocó ahí, miren, el lengüetazo. Pero es que esa es una conducta de que tiene hambre. Les voy a platicar rápidamente algo que me hace creer que Marcelo va más allá de una simple iguana verde. Cuando Marcelo quiere entrar, pues Marcelo se acerca, miren, ahí tengo la escalera de que lo acabo de bajar. Cuando Marcelo quiere entrar, se acerca a la puerta o se sube a la jaulita de las iguanas azules y me hace un gesto. Realmente sería difícil de explicar, Wicho, pero sí hace un gesto en el que me avisa que ya quiere entrar. Y no solo eso, sino como que da un agradecimiento. Parecería tonto o parecería ridículo y parecería difícil de creer, pero una vez que se sube a la jaula, él se acerca a mí y me pone una pata. Mira, ahorita no sé qué está haciendo hacer. Quiere acercarse ahí al celular. Me pone una pata. ¡Ay, ay, qué cosa tan hermosa! Eso sí, miren, él no me va a tratar de hacer daño, pero sus garras son ya tan grandes y son tan poderosas que tan solo por apoyarse aquí en mis brazos, él puede llegar a lastimar. Les digo, me ha roto playeras, me ha roto ropa con su poder. Es una iguana. Vean esos brazos. Estos brazos y estos antebrazos, estas uñas desarrolladas. Y en la época de Marcelo, Marcelo es muy fuerte, es muy poderoso. Una vez, cuando Thor llegó, pues era un cachorro y él era muy curioso, se acercaba mucho a Marcelo, hasta que un día Marcelo le propinó una mordida. Yo no estaba en casa, pero cuando llegué vi un camino de sangre, vi sangre por todos lados. Se acerca a Thor y de hecho les voy a mostrar. A ver, Thorcito, Thor a las malas aprendió que Marcelo, con Marcelo no se juega. Vean esta línea. Esta línea de aquí era una herida, mi pequeño Thor. Era una herida que Marcelo le propinó. Fue una mordedura, pero una mordedura muy sencilla. Desde entonces, pues Thor aprendió que con Marcelo no se puede jugar. Entonces, una iguana no es una mascota para niños, ¿eh? Para niños es esto. Esto sí es una mascotita para niños. Vean el hermoso huicho. Incluso ni siquiera Thor, porque es un perro, pues sí, grande y bello el perrito. Pero el tema es Marcelo. Vamos a seguir viendo su color. Observen ese naranja profundo. Marcelo llega a tener tonos azulados, tonos verdosos, tonos marrones, cafés, grises, negros, casi parecidos a los de la cola. Pero en esta época del año hay días en que la cabeza se le hace más azul y todo el cuerpo se le hace más naranja. Chequen. No sé si ustedes sepan, aquí las iguanas en la papada forman una... tienen una... como un hueso y parte cartílago, que es lo que hace que la papada la puedan levantar. Cuando la tienen protruida es porque está descansando esta zona de aquí, pero tienen un músculo que se tracciona y levanta esta zona de aquí. La levanta, en ese momento levanta la papada y él puede verse como un macho mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más dominante. Pero es gracias a esta, miren, vean. Yo nada más voy a mover esto y se va a levantar toda la papada. ¿Ya vieron?
Es una como espinita que tienen ahí las iguanas machos. Las hembras también tienen papadita y también pueden llegar a tener esto. Pero bueno, vamos a darle de comer. Lo que nosotros hacemos es, en esto, una tapaderita en un topper. Vamos a lavar. Bueno, mire, les pico las verduras y se las traigo para que veamos cómo come Marcelo. Hay que tomar en cuenta que una iguana verde come bastante, ¿eh? Vean, este aquí está el plato. Lo que más se sugiere siempre son hojas. En este momento las hojas se me acabaron y Marcelo va a aceptar muy bien las verduras y un poco de fruta. La fruta se debe dar muy, muy, muy ocasionalmente. Pero bueno, vamos a ver. A ver, Marcelo, te queremos ver comer. Muéstranos cómo come una iguana verde. Mientras Marcelo come, les voy a seguir platicando. El lograr una iguana que tenga esta tolerancia al ser humano no es cosa sencilla. Esto requiere de mucha paciencia y de mucha dedicación. La dedicación tiene que ir enfocada al acercamiento, a esa conducta. También irá... El acercamiento tendrá que ir dirigido también al famoso condicionamiento, en el que si él recibe un premio o recibe, no castigo, porque una iguana jamás se le debe de castigar, pero definitivamente relacionan las acciones buenas, las acciones malas, lo que es favorable, lo que les gusta, lo que les disgusta, y van generando esa relación. Entonces él, de alguna manera, créanme que me da las gracias cuando lo meto y ya como que baja la temperatura. Él se acerca, camina hacia mí, se desplaza por la jaula de las azules y me pone una mano sobre la mía. Y esa conducta ha sido repetitiva y realmente yo así la he interpretado. Yo así la he interpretado, pone una mano sobre la mía, yo le rasco la papada y ahí está. Mucho cuidado cuando una iguana verde está comiendo. Cuando una iguana está comiendo, no metan la mano, porque si por error les llega a agarrar la mano, estas mordidas de una iguana, créanme, que son peligrosas, y ahí Thor está para decírselos. Él les va a decir que efectivamente la mordedura de una iguana no es nada, nada, nada agradable. Y pues ya saben, amigos, compren su iguana si creen que pueden brindarle las condiciones. Tristemente yo me he dado cuenta que la iguana verde es uno de los ejemplares más económicos, más fácil de adquirir, pero que muchos de ellos pues sí terminan siendo donados. Infinidad de personas se han acercado y me han dicho: oye, ya no puedo cuidar mi iguana, te la regalo. Oye, te regalo esta iguana. Y sin exagerarle, creo que me han ofrecido, no sé, quizás 50 iguanas. Y no puedo. Y ya no tengo mucho espacio. De hecho, yo quisiera brindarle a mis iguanas azules más espacio y todavía no lo he hecho. Marcelo, afortunadamente, es este tipo de iguana que podemos tenerla así, en exterior, que puede vivir y que tiene todo el jardín para ella sola. Ahorita en un rato más seguramente se va a ir a posar ahí al lado del estanque. Pero no cometamos este error de adquirir una pequeñita iguanita verde, chiquitita, de apenas 10, 15 centímetros, y esperar que así se quede, o esperar que tenga este tamaño, pero cuando tenga este tamaño ya no tengamos el tiempo o ya no tengamos el espacio. Yo espero que Marcelo se quede conmigo muchos, muchos años. La satisfacción de un... De verdad es que es un pequeño dinosaurio. Es un pequeño dinosaurio. Aún no tenemos el entendimiento completo para decir qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, cómo actúan. Sabemos que la gran mayoría de animales actúan en base a reflejos, en base a instintos, en base a necesidades. Pero esto no quiere decir que no tengan ideas, que no puedan generar raciocinios, a lo mejor muy cortos y no comparados con lo que pues hacen otras especies o con lo que hacemos nosotros como seres humanos, esa resolución de problemas. Pero yo creo que sí, una inteligencia y raciocinio limitado, pero sí lo tienen. Entonces, pues ahí está, una actualización de Marcelo, un día en el que tuve que bajarlo de ahí de la barda, un ratito de comer, y les voy a mostrar cómo las iguanas azules también ya están pidiendo de comer. Y bueno, antes de que Marcelo se acabe todo, bueno, miren, vamos a llevarle esto. Les digo, generalmente les doy hojas, ¿eh? Les doy cilantro, les doy
hojas hibiscus. De hecho, ahí tengo un rosal. Ahorita les voy a traer unas hojas de rosa. Vean, esta iguana, por ejemplo, esta iguana azul, sí también tolera el acercamiento. ¡Ey, huicho! Tolera esto, el contacto, pero lo tolera mucho menos. Realmente a mí me gustaría... Perdón, que aquí huicho y torno me dejan. Pero bueno, mire, yo les decía yo, realmente a mí me gustaría que estas iguanas toleraran más el manejo. Vean esta, que es mi iguana favorita en color, pero ella definitivamente no tolera esto. Entonces vamos a llenarle aquí este platito de todo para la otra iguanita. Vamos a meterle su plato. Vamos a darle de comer a esta otra iguana azul. Y el resto vamos a dárselo nuevamente a Marcelo, porque Marcelo seguramente va a necesitar de que ahorita vayamos a comprarle unas hojitas. Yo creo que hay así. A ver, chiquitín. Pues ahí está, miren. Estos también son machos. Estos también fueron rescatados. Este iguanito azul también fue rescatado. Vean esta belleza nada más. Voy a hacer un video sobre la coloración de las iguanas azules. Espero que también puedan pasar a verlo. Va a hablar sobre el cambio de coloración en las iguanas. Es un tema que me gustaría tocar. Pero bueno, vamos a dejarlas comer en paz. Vamos a darle esto que queda aquí a Marcelo. A nuestro hermoso Marcelo. A ver, Marcelito, todavía tenemos comida. Luego Marcelo es medio desastroso, tira sus platos. De hecho, Marcelo no solamente come lo que le damos aquí, Marcelo también come del jardín. Vamos a ver si tenemos ahorita unos pétalos de rosa. ¿A qué creen que no? Esta grande que tengo aquí es un rosal, pero no siempre tiene pétalos. Los pétalos de rosa les gustan mucho. Aquí hay una, miren, está muy chiquita. Vamos a llevárnosla. Pero no, a veces que está llena, ¿eh? Este rosal así grande se llena. Y también hay diente de león. También hay malva. Y por ahí nacen otro tipo de plantas que a Marcelo le gusta mucho. Y vamos a ponerle aquí estos pétalos de rosa. Yo creo que ya pues la temporada. Mañana ya es noviembre. No sé cuándo suba este video, pero mañana ya es noviembre. Y por lo tanto, pues ya no las plantas que son de hoja. De hecho, ¿saben qué? Yo lo he visto. Yo he visto a Marcelo comer acá. Yo lo he visto comer las flores de estos que le llaman platanillos. Vamos a llevarles unas de estas flores. A ver. ¿Qué creen? Que de alguna manera las iguanas saben lo que pueden y deben de comer. Algunos dicen, oye, no les des esto, no les... Pero él prueba con la lengua. Como ustedes vieron hace rato, toca con la lengua los alimentos o las cosas que le son de curiosidad. Y si él detecta algo ahí, no se lo come. Si él detecta algo bueno, o que es rico, o que es comestible, se lo va a comer. Vamos a esperar unos segundos y vamos a ver si se come estas florecitas. Pues yo me pasé de este lado porque hace mucho sol ahí. Pero chequen, Marcelo se está comiendo ahí las flores del platanillo. Ahí ya como que saboreó y dijo, a ver, ¿están buenas o no están buenas? Parece que no es su comida favorita, pero sí, miren, sí se las come. Ya está un poquito distraído. Pues nos despedimos, amigos. Ya saben, si quieren una tortuga, perdón, una iguana. Es que entre tortugas, iguanas y tantos animalitos. Si quieren una tortuga, también aplica. También para las tortugas aplica. Compren un animal si es que tienen el espacio, si es que
creen que puede persistir con ustedes durante el tiempo que estos animales tienen de vida. Son animales que no viven poco. Si quieren un animal que pueda estar suelto en su jardín, sean cuidadosos. Cuando son machos en esta época del año, ya vimos que pueden llegar a subir a lugares altos, es normal que lo hagan, eso es inevitable. Muchos me dicen, oye, ¿cómo lo vas a evitar? Eso no se puede evitar, simplemente es un instinto, hay que estar muy al cuidado. Probablemente pudiéramos incluso pensar en poner alguna estructura que evite que él pueda subir esas zonas, pero pues el jardín es algo grande. La gente de aquí, ya los vecinos saben que él puede llegar a subir las bardas, incluso en ocasiones ya les comenté, nos llegan a avisar. Teniendo creo que esas medidas y sabiendo que la iguana no se desplaza más de esta zona, que puede desplazarse por todo el lugar y que ya sabemos cuáles son las épocas del año en que Marcelo va a hacer esto, podemos lograr esto, ¿no? Que una iguana pueda hacer, que pueda tolerar el manejo. No podemos hablar de que sea dócil, pero sí tolera la cercanía, sí tolera el contacto, sí tolera el manejo. Y ahí está, actualización del bonito Marcelo. No es que ya no viva, no es que ya no esté con nosotros, sigue estando con nosotros. De repente nos distraemos un poquito en otras cosas, pero ahí está, actualización del bonito, hermoso y majestuoso Marcelo. Cuídense mucho, hasta la próxima, amigos. Amen la vida, porque la vida rifa. Bye. Y por cierto, felicidades a Alma Cetina, que pues hoy está en su día de su cumpleaños y próximamente recibirá este hermoso reticulado. Y ya sabes, amigo, suscríbete y comparte. No olvides seguirnos en nuestras redes, Instagram, Google, Doctor. Recuerda seguirnos en Retix Kraken porque tenemos muchas sorpresas. Y ya sabes, amen la vida porque la vida rifa.